cazada ecológica de botellas, revolucionaria técnica de construcción que encontramos en Puerto Iguazú, Misiones. Entrando por Ruta 12 a la ciudad, pasando la reserva Guirahoga, en la primera entrada a la izquierda, encontramos una hermosa casa de botellas. Estamos en Puerto Iguazú con Leonardo. Buenos días, bienvenidos, gracias por la visita. Bueno, vamos a empezar la explicación aquí mismo. Sí. Este es uno de los residuos que más usamos acá. Tetra Pak, sí. Las cajas de jugo de leche de vino. Sirve para hacer billeteras, monederos, cortinas. Y se usa para el techo, como puedes ver arriba. Se usa para el techo porque es impermeable gracias al plástico que tiene. Que esto viene sellado. Le ponemos con el aluminio mirando hacia arriba. Engrampadas con grampa tapicero. El aluminio rebota al rodeo del sol, no pasa calor y tampoco la humedad. Se siente más fresco que abajo, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Y después, para protegerlo a este tetrapack del sol y del granizo, le pusimos botellas plásticas por arriba. Así como ven allá, las botellas pintadas de rojo. El plateado que se ve abajo es el tetrapack. Y la botella arriba, la botella lo que hacemos, le cortamos el fondo abajo, le encastramos una dentro de la otra y por dentro le enhebramos un hilo que fabricamos a la propia botella. Que es este hilo que está acá. Después te voy a mostrar cómo fabricamos los hilos estos, que es de la misma botella. Esos hilos le enhebramos por adentro de la botella en el techo y le atamos de una punta a la otra. Ahí soporta los vientos, las tormentas de granizo. Ah. Y así como está el techo, tiene una duración aproximadamente entre 10 a 12 años. 10 a 12 años. Sí. Tremendo. Que acá en la zona hay muchas partes de gente que tienen estas lonas como techo. Estas lonas no soportan más de un año o un año y medio. Las lonas de silo. ¿Cómo? Lonas de silo. Exactamente. Entonces, como con esto ya es una solución igual momentánea para la gente. Pues como te había comentado, Alfredo, les enseña a la gente para que tengan una salida laboral viviendo los residuos. Entonces la gente con lo que van juntando durante el año pueden comprar de una, dos chapas tradicional, y antes que empiece a pasar la humedad van sacando las botellas de arriba y van poniendo chapas arriba. Incluso esto este tetrapack le puede dejar para que le sirva de aislante. Tremendo. Entonces cuando vio, va a tener un techo tradicional como cualquiera deberíamos tener. Estas maderas que usamos para la estructura de los techos de las casas son maderas de palet. ¿Conocer el palet? Sí, o los tarimes. Sí, acá la gente por ahí la descarta, las traemos, las desarmamos y con eso hacemos la estructura de los techos, estructura de las casas, las puertas, las ventanas y algunos muebles. Entonces acá, para comenzar, tenemos una muestra real y con tres residuos que todo el mundo tira, palet, tetrapack y botella, podemos hacer un techo, un quincho, un vivero, una casita para el perro o casa para gente que no tiene recursos. Una casa, a la hora de comer se transforma en un sillón mesa. Como los pupitres que usaban en la escuela antes. Le pusimos dos bisagras, entonces esto se abre y se cierra y no ocupa tanto espacio. Se ven. Voy a contar la historia de esta casita. Esta es la primera casa que se hizo. Esta casita ya tiene 22 años. Lo único que no es original en la casa son los pilotes estos, que antes eran de tronco madera, el escalón este y el techo. Después el resto es todo original. El dueño creador del proyecto tiene la profesión de electricista, se llama Alfredo Santa Cruz. Cuando había venido la crisis, él había quedado sin trabajo, como mucha gente, decidió salir a las calles a juntar residuos. Todo lo que era plástico, cartones, latas, botellas, los clasificaba por partes, los compactaba y vendía en la planta de reciclado acá en el Brasil, que está en el otro lado. En ese entonces tenía a su hijita menor, que había visto en un parquizado una casita al árbol. Esa es la que tiene la Blancanieve, la Barbie, son todo muy linda pero muy costosa. Él no tenía la plata para poder comprarle la casita y para complacerle a su hija decidió hacerla una con botella. Después de hacer muchos experimentos, prueba y error, descubrió una técnica que es esta. La técnica es única en el mundo, es una botella entera, la otra va cortada por la mitad, va unida fondo con fondo por un tornillo. Ahí te muestro para que vea el tornillo. Ahí va. Originalmente él calentaba un hierrito en el fuego, el rojo vivo, le agujereaba los dos fondos de la botella. Cuando tenía agujereado, fabricó este alambre. El alambre tiene un ganchito semi cerrado en la punta en forma de U. Entonces ahí enganchaba el tornillo, con esto pasaba por la boca de la botella, enhebraba la primera botella, enhebraba el fondo y ahí le ponía la arandela y la tuerca. Cuando le puso la tuerca, esto le movía al costado y se desenganchaba solo. Y después fabricó este destornillador casero, hecho de un hierro de construcción, donde le gastó las puntas de los dos lados. Con esto podía llegar al fondo y así le podía ajustar. Entonces quedaba este elemento armado firme que le puso nombre ladrillo. Los ladrillos van encastrados a presión y tiene el encastre perfecto. Wow, buenísimo.
Y así le fue encastrando hasta la altura que quería hacer la pared de la casita. Cuando había armado toda esta casita, él podía ver cómo su hija jugaba adentro. Se dio cuenta que esto podría ser habitable. Pero para que quede habitable se encontró con dos problemas. El primero, el espacio que hay entre botellas. Va a pasar el calor, el frío, la humedad, los insectos. Y el otro problema es la transparencia. Los vecinos van a chusmear todo lo que hacemos adentro, ¿no? Siempre decimos que sería tipo la casa de Gran Hermano, pero al pobre. Sin cámara, pero con muchos ojos curiosos mirándose adentro. La solución para esto le hizo en este prototipo. Él decidió extender por encima de la botella el Tetra Pak, que es una caja de leche, de jugo de vino que le mostré en el portón, una malla de metal desplegable y el revoque de cemento y arena. Como puede ver, el revestimiento no sobrepasa los 1 centímetro, quiere decir que con pocos materiales se pueden revestir varios metros cuadrados de pared. Una vez que tenés este revoque, podés pegar cerámica, azulejo, todo como una construcción tradicional. Y del otro lado no tiene nada, pero es para demostrar que si la gente tiene condición económica, pueden poner cañerías de agua, de luz, queda el espacio entre botellas para poder poner con facilidad. Las casas, si se revisten de los dos lados de la misma forma, Tetra Pak, malla, alambre y cemento, nadie se va a enterar que tenemos una casa hecha de botella. Y la casa, estando revestida de los dos lados, se hace térmica y acústica. No pasa el frío, el calor y tampoco el sonido. Se plancha con calor. Con calor, sí, sí. Si sí, esto le cortamos el fondo a la botella acá, viene en la línea esta más o menos, y ahí le ponemos un molde adentro de la botella. Nosotros a veces le ponemos un pedazo de tirante, un pedazo de estos tirantes adentro de la botella, le damos calor alrededor con pistola de calor. La botella toma forma al molde, ahí le sacamos el pico, la abrimos en el medio y nos queda en forma de cuadrada. O le ponemos un tubo redondo adentro y nos queda en forma redonda. Se pierde entre 30 a 40 minutos rellenar cada botella, porque hay que rellenarla, tiene que compactarla. La gente cuando hace trabajo ve que su obra no prospera a la velocidad que necesita. Me imagino que le estamos hablando de gente que vive casi en la nada, necesita nada urgente y el hecho de rellenar cada botella es muy demorado. La gente se cansa, pierde la motivación y abandona la obra. Y depende de la zona donde viva, también los costos se elevan. Por ahí tienen que comprar arena o tierra o hacer un pozo para sacar la tierra. Entonces por eso muchas veces esta clase de construcciones se abandona. La Alfredo, como te había explicado, se destaca por la velocidad que se lleva, que los paneles que se arman son de 220 por 180 de altura. Una persona sola teniendo la botella la tenga, con esa herramienta que le mostré en un día, pues, es rapidísimo. Y esa casa que ve ahí arriba, que es la casa museo, él vivió un tiempo en esa casa, hoy por hoy quedó como una casa museo, tiene columnas y vigas tradicionales de hierro y cemento, porque era la idea de Alfredo hacer una casa de botella de 2 pisos. Entonces, al ser de 2 pisos, necesita una estructura fuerte, sí o sí. Sí, como él nunca había pensado que iba a llegar a todo esto, entonces después empezó a tener muchas invitaciones. Como él empezó con el ingreso que genera acá, él pensó en trasladar su conocimiento a otras personas que nos pueden incluso visitar acá al lugar. Y ahí entonces empezó a viajar mucho, de un lado a otro lado, y no le dio el tiempo de seguir para arriba la construcción. Y hoy por hoy, ya tiene 70 años y está... se dio cuenta que no tiene sentido hacer una casa de botella de 2 pisos, porque estamos hablando de gente que vive prácticamente casi en la nada, y hacer algo de 2 pisos es un lujo, nada. Entonces hoy por hoy la casa va a quedar de 1 piso solo. ¿Y ese, con qué herramienta lo hacen? Este es una maderita de palo y una hojita de trinchete. Yo te voy a mostrar, esto les enseña a la gente para que tengan una salida laboral, podés probarlo y decirme si es cómodo. Doblamos y encastramos una con otra. Bueno, acá pasamos por acá, adelante por favor. Acá te voy a invitar si quieres tomar asiento por ahí. Así que vamos a quedar un ratito acá, te voy a mostrar unas cosas más. Bueno, esta es la casa museo. La casa esta tiene los 3 procesos de la construcción de la casa. Y esta es la primera etapa de la casa, que es la transparencia, como la casita. Acá tenemos la segunda etapa, que es la botella, el Tetra Pak, la malla de alambre, salpicado al cemento, con la caja de luz preparada para poner instalaciones de luz. El revoque fino arriba de ese, terminado, mirando siempre vista, no parece que está hecho con botella, ¿no? Del lado de afuera le dejó la botella para que la gente vea y crea, o sea, la gente no cree. Parte del mundo donde le invito, y esa es la propuesta que le lleva a la gente que vive en esa parte.
material planchado a la botella y la botellita más chiquita con el nombre grabado de su hija que dice Karina. Después de los chicos, tenían los sobrinos, él también que querían juguetes para jugar, él no tenía condición económica para regalarle algún juguete, entonces hizo autitos de botella también. Lo que parece ser difícil de este autito son las ruedas. Son dos fondos de botella encastrados a presión. Camión, tractor, avión. O la 4x4 como tenemos nosotros, la Monster, dicen los chicos. Y funciona. Después tenía los muebles para la casita, porque la casita estaba muy vacía, le había hecho el sillón, la cocina, que es la original de madera, y la mesita. Después la nena veía como su mamá cocinaba y quería jugar a imitarle a la mamá a cocinar. Aprovechó la lata que todo el mundo tira de cerveza o gaseosa y le hizo la ollita. Como la olla a presión. Uy, a verla. ¿Sí? ¿Se abre? Sí, conocés la olla a presión, ¿no? Sí, no sé cuál es el mecanismo de esta para... Sí, para nosotros estas clases de ollas son tradicionales, solo que en tamaño grande, esto sería como para hacer dieta. Esto se abre el ganchito acá atrás. Y se abre de costado. No, qué grande. Entonces vamos a hacer un juego, suponele que vamos a cocinar, suponele que ponemos los alimentos, tapamos a la olla, le enganchamos el ganchito atrás acá y ponemos a cocinar. Mientras que esto va cocinando, a ver si sabría decirme cuál es la costumbre de los argentinos. Los argentinos nos destacamos por tomar qué. Mate. Mate, muy bien. Le hice la pavita para el mate. Mientras que la nena jugaba a tomar el mate, cocinaba. Cocinó todo, comió. Si siente que le cayó mala comida, también le había hecho una tetera para un tecito. El artista del speed. Y después, si le quedaba algo molestando entre medio de los dientes, también le había hecho un porta palillos para los palitos para dientes, que hoy por hoy esto sería lo más utilitario. Este le movemos así por abajo, ahí sale el palillo. Ajá. Si se terminan los palillos, le podemos sacar la mariposita, ella rosca. Le sacamos la tapita y ahí le cargamos los palillos. Esta chapita que hoy por hoy también se tira mucho cuando se destapa las latas. Y esta chapita nosotros juntamos. Y la señora Alfredo, como sabe tejer, hoy por hoy le enseñó a la hija, a la sobrina, hacen cinturones, pulseras, con un poquito más de trabajo, imaginación, elegantes carteritas como esta. Esa carterita tiene aproximadamente 500 chapitas. 500 chapitas. De 2 a 3 días de trabajo. Solo que para hacer una carterita en esa forma hay que hacer un gran esfuerzo. Hay que juntarse las 500 chapitas o tomarse las 500 gaseosas o 500 cervezas, ¿no? Si no juntás y querés hacer un esfuerzo, si te tomás alguna cerveza hay que ver después si te acordás para qué era la chapita. Para qué era la lata y cómo hacerlo, ¿no? Pero la intención es lo que cuenta. La intención. ¿Sí? Esa estaba muy buena. Este es de botella planchada, el que yo te decía también. Botella, tela y botella. Tremendo. Sería como un plastificado y en el medio tiene una tela. Sí. Y ahí perforado con calor. Con calor, sí. Y ahí va tejida con un hilo encerado. Muy elegante, sí. Esta. Me encanta. Bueno, otro de los materiales también que se tira mucho son los sunchos de atar embalaje, no sé si conoces esto, o los flejes, algunos le llaman. Viene mucho con los pales, las cargas. Sí. También se suelen tirar mucho, nosotros con eso hacemos portatermo. Muy elegante. Hoy por hoy hacemos una variedad de bolsos. También tenemos esta otra canastita que hoy en día en algunos lugares no te quieren dar más bolsa en el supermercado, especial para las compras. Está buenísimo. Estos son como para los viajes. Sí. El mate, todos los sanguchitos con el picnic. Exactamente. Bueno, y ahora te pregunto, ¿cuál es la primera herramienta que todo el mundo tiene en la casa y usa para limpiar la casa? Sí. La escoba, muy bien. Tenemos la escoba, le hicimos el color de nuestra bandera argentina. Oh, esto era justamente para barrer el mundial. Entonces, mientras que mirábamos el partido, barríamos, ¿no? Ahí va. Esto le cortamos a la botella en tira con esta herramienta que ahora te voy a estar mostrando cómo cortamos. Eso era. Agarramos tres botellas plásticas y le hacemos todo hilo. Esos hilos le enrollamos todo en un bobinado, le ponemos en una olla de agua hirviendo por 2 minutos. Los hilos se cocinan al calor y después le ponemos de golpe en el agua fría y así le da la rigidez, si no queda más dura.
Ok, ese hilo en agua caliente y después inmediatamente en agua fría. Sí. Como templarlo. Templarlo, exactamente. Y ahí agarramos un palito de escoba, le cortamos en 30 centímetros, le hacemos 19 agujeritos con la mecha del 10, la perforadora. Ajá. Y ahí le vamos encastrando los hilos dobles, son estos hilos. Le enhebramos otro hilo acá por dentro y ahí le costuramos todo. Este se nos rajó la otra vez. Entonces va todo costurado y ahí esto no se sale. Y este plástico lo hacen con una máquina inyectora, el plástico reciclado lo hacen acá en Brasil. Viste, cuando armamos todas las cosas, por ahí nos queda más largo, más corto, le prolijamos lo más parejo posible con una tijera y esos pedazos de hilo los llevamos a Brasil y ahí nos dan de intercambio a este plástico. O sea, ustedes están en contacto con otros que también están reciclando y intercambian directamente sin intermediar, sí. Sin dinero de por medio. Sin dinero de por medio. Y funciona como cualquier otra cosa. Mira qué bien. Hoy por hoy estamos haciendo dos clases de escoba, porque por ahí hay una persona que no sabe que por lo menos hay que tener como mínimo dos escobas en la casa. Una para baldear, para barrer adentro, y el otro para afuera. Sí, porque si usamos todas para la misma, en poco tiempo te queda la escoba todo. Y después está esta otra, que antiguamente la hacía en esta forma. Sería el plástico de la botella crudo, sin cocinarlo, y queda más dura, sí. Para barrer las calles. Ajá. Y usaba el plástico del secador, del escurridor. Bueno, y estos hilos antes ellos cortaban con la tijera. Agarraban la botella, le cortaban con la tijera en forma de espiral para aprovechar toda la botella, pero de tanto usar la tijera, lastimaba las manos, el corte por ahí a veces salía muy desparejo. Entonces él inventó esta herramienta que se había acordado el papá de él, que usaba una herramienta similar a esta para cortar el tiento, el cuero. Solamente que él adaptó esto para hacer solo hilos de botella. Entonces es una madera de palet que contiene dos ranuras, una para la botella y otra para la hojita del cúter o trinchete. Agarramos la madera y estiramos al hilo. Esta revolucionaria técnica de construcción nos muestra cómo, a partir del reciclaje de elementos que podemos encontrar en cualquier espacio urbano, es posible generar ladrillos y materiales como hilo para unir esos ladrillos, que permiten la elaboración de espacios cerrados, aislados térmica y acústicamente, a su vez como un sinfín de artesanías que encuentran un único límite en el ingenio de cada artesano que sabe reciclar. Es así también como se puede visualizar la apertura de un mercado tanto para trabajo en gobiernos como en grandes empresas, que son responsables de la emisión de muchísimas botellas en la historia. Al final, si gana la ecología, ganamos todos. Si te gustó esta producción y quieres apoyar el canal, suscríbete y compartí. Desde ya, muchas gracias. Un gran abrazo.